Voy a decir yo algo antes de. ¡Ay, que estamos conectados! Sí, oye, sí, oye. ¿Dónde te quieres sentar? Pues aquí mismo. Bueno, yo antes de que Luis me pregunte nada, que hace de maestro de ceremonias aquí, eh, quiero pedir un aplauso para la interpretación sobrecogedora, <laughs> no brutal, joda. que hace. ¿no? Es que me he quedado viendo un ratito, eh, no toda la película, pero yo, yo le quiero aplaudir a Luis porque es que me parece grandísimo. <laughs> vale. Gracias. Pero bueno, como no va de mí, que va de ti. Ya, por eso he empezado yo. <laughs> bueno, va de los dos, Luis, porque bueno, me... sí. llevamos una vida ya. Sí, una vida juntos. Bueno, no sé muy bien en qué estado estáis emocional ahora mismo, como para que... No sabemos muy bien con qué tono empezar esta, esta charla. Después de ver esta película que, bueno, que evidentemente para nosotros fue muy especial, como os podéis imaginar. Y, y bueno, lo que estaba diciendo Isier es verdad, que nuestras carreras se han unido durante mucho tiempo, pero pero es cierto que ella empezó bastante antes que yo, porque de hecho empezó de niña. Y luego como directora hizo una película maravillosa que a mí me fascinó en su día, que se llamaba Hola, está sola, que de repente apareció en la cartelera de, de un cine en Santiago, en el capital, el Capitol, que hoy día es una discoteca. Es, bueno, espero que por lo menos siga siendo una discoteca. Ya fue bastante triste en su día que se convirtiera en aquello, pero bueno, era un cine maravilloso de aquellos cines que había antes y que ya no existen, de un cine de una sala donde yo vi unas cuantas películas cuando llegué a, a Santiago de Compostela y una de las, de las que vi y creo que de las primeras que vi además fue justamente esta. Hola, está sola. Y, y cuando salí de allí del cine maravillado pensé, joder, me encantaría trabajar con esta con esta señora. Tiene que ser muy divertido hacer películas con con Isi Y ocurrió el milagro. Pero y... te tocaron las menos divertidas. <laughs> es verdad, probablemente sí, sí, porque todo aquello que había con la sola, ¿no? Todo ese camperismo, bueno, después se reprodujo en, en otras en otras cosas, pero pero sí, las que, las que me han tocado en general han sido bastante más marroneras. Pero bueno, pero mi sueño se cumplió, o sea, o sea que es verdad que cuando uno proyecta, al final también se acaba encontrando con gente que por lo menos está en la misma sintonía, ¿no? y, y yo de, de, todo esto viene a que yo creía o, o intuía que había una manera de trabajar, una manera de crear y una manera de, de, de hacer las cosas en esa película, y, o por lo menos eso fue lo que se destilaba, que yo creí que era que bueno que concordaba con muchas cosas de, con las que, que yo pensaba. De la manera en que había que hacer las pelis. ¿no? Y parece que era así. Luego lo fui comprobando con el tiempo. Y creo que eso es una de las cosas de las que sería interesante ¿no? que hablásemos: de que cómo, cómo tú trabajas, cómo creas las películas. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fui. Eh, fue Manolo Martín Cuenca el que hizo mm. el, el director de casting de Flores de Otro Mundo, que es mm. la, la peli anterior a esta, ¿no? justo. Sí. Y, y él me llamó y me dijo: Oye, estoy haciendo esto. Me conocía porque habíamos coincidido él haciendo el making of de otra película. Y, y me dijo: Bueno, eh, va, va, va a dirigir eh, esta chica, hiciera Boyain, yo estoy con ella. Y yo ya, ya temblaba. Y, y, dice, y le gustaría verte, y, pero bueno, primero quiero hablar contigo. Y luego ya a partir de ahí ver si, si vamos a algo más o no. Y así fue, ¿no? Porque lo primero que hicimos fue como una. Bueno, hiciste una prueba lo mejor de todo es que hice una prueba maravillosa con la chica dominicana con lisette Mejía y cuando acaba que estábamos todos eh, enamorados el personaje era mayor en edad que tú pero rápidamente yo dije cambiamos la edad viniste súper serio súper cenizo a decirme yo no puedo hacer esta película porque tengo un acento gallego <laughs> Luis yo creo que lo vamos a arreglar no sí, sé, igual tú suavizas un poquito. Pero súper serio. No, 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 no. A mí me gustaría, me dijiste, pero no puedo. Ya, es que igual no lo veía muy factible en aquel momento. No, no, ¿no? Lo, o sea. lo veías factible. Pero me... bueno, todo esto es porque, claro, la manera de trabajar de ICIAR no. no... Igual hoy es un poco más habitual. Tengo la sensación de, también que en aquel sí. tiempo igual no se hacía tanto. Lo de establecer las pruebas como un ensayo, como una mm. conversación a veces. Mm. No era tanto llegar y poner tanto en tribunal. Sí, era trabajar, era estar, sigue siéndolo, lo intento por lo menos, era, o sea, partes de una escena, pero luego hay sitio para, para probar cosas y para, para ver cómo funciona, sí. sí. Y en el trabajo de guión un poco también, ¿no? Trabajo de documentación, mucho. Sí. Y luego. Bueno, es que la, el trabajo la de documentación manera. lo que suele ocurrir es que tú empiezas con una idea y acabas en otro lugar, porque vas con tus prejuicios, con con tus preconcepciones, con lo que has leído en la prensa en dos artículos y de repente empiezas a escarbar y a aparecer. Pues, por ejemplo, con Te doy mis ojos, bueno me ha pasado con todas las películas, pero quizá con Te doy mis ojos fue muy impactante para Alicia Luna y para mí, que escribimos juntas, encontrar una asociación de mujeres que nos empezaron a contar sus experiencias y hubo un día, después de muchos días de ir a verlas, que nos miramos y dijimos, bueno, pero estas mujeres están enamoradas. Entonces, esta historia... Eh, o sea, es un amor terrorífico, es un amor malsano, es un amor tóxico, pero aquí hay una historia de amor horrible, pero hay que contar una historia de amor. Y claro, se nos quedaron los pelos como escarpias, porque íbamos en aquel momento pues con la idea de contar una historia de una víctima, de un hombre maltratador, pero claro, de repente se nos pulverizó un poco la simpleza de ese planteamiento. ¿no? Y fue como decir, bueno, aquí hay que ahondar a ver qué pasa aquí, de verdad. Porque yo, nosotros habíamos hecho un corto antes que se llamaba Amores sí, que Matan. Amores que Matan, sí. Que era evidentemente mucho más simple el, el, sí. el planteamiento, pero sí. ya había algo ahí de, 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 de idea de, mm. de tirar hacia ese camino o no, no tanto, ¿no? No, no porque esa, esa idea fue de Alicia que me dijo un día, oye, pero siempre que hay maltrato en una pareja y tal, se va ella. Y me dijo, ¿por qué no se va él? Y entonces nos, era un docuficción, ciencia ficción, mm. porque nos inventamos un lugar, esto era hace 20 más años que 20, un lugar eh, eh, que no existía donde los hombres iban a tratarse. Ahora yo me imagino que sí que hay. Pero entonces no había nada de eso. Entonces nos inventamos eso. O sea, que es él el que se va de casa y no ella. Pero ahí lo dejamos. Y entonces tiempo después, eh, gente que veía el, 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 el corto Amores que mata me dijeron, pero aquí hay la semilla de algo muy potente. Y entonces recuperamos a Antonio y a Pilar, que eran los protagonistas, te recuperamos a ti para, para protagonizar todo mis ojos. Y empezamos a ahondar, a decir, bueno, venga, vamos a contar la historia, pero la intrahistoria. O sea, qué, qué pasa en estas parejas, ¿no? o en esta en concreto. sí Y fue un poco... O sea, fue un camino muy, muy raro porque también íbamos descubriendo, al principio íbamos a contar la historia de ella, ella, pero claro, poco a poco, claro, no, en realidad a ella no le pasa nada si no está él y si no le conocemos a él tampoco entendemos lo que le pasa a ella. Y entonces él fue cogiendo espacio y eso también nos daba mucho miedo. Claro, bueno, esto lo estábamos hablando antes, que tampoco sí. estaba el horno pabellos en aquel momento. Empezaba no. a ser la situación... cuando sí. se estaba desarrollando la ley integral contra la violencia de género, estaba el ambiente un poco más... Y no se quería saber nada de los hombres. O sea, los hombres eran... No, no, no había esa cancha. Las mujeres que se dedicaban a, a ayudar a víctimas de maltrato no querían saber nada de los hombres. Incluso alguna nos dijo, si vais por ese camino, no contéis conmigo. O sea, pero es que era... lo que nos pasaba es que decíamos es que, es que, esto, es que esto hay que contarlo así porque esto es la realidad de, de esta situación. Aquí hay dos personas y, y hay que hablar de las dos y de lo que sí, pasa. Sí, porque además no se entendería. No se entendería, vez. sí. Pero sí, era como... Bueno, pero fue un, un camino muy bonito de hacer. Y luego rodando, me acuerdo contigo, eh, sí. también nivelando, ¿no? O sea, más violencia, menos violencia. Yo me acuerdo que alguna vuelta de montaje era más violenta, porque puedes el montaje forzar más sí, o menos. Sí, bueno, de hecho, hay cosas que no están montadas. Por ejemplo, la de la cocina no. Sí, hay una con... vez que le das patadas en el suelo de la cocina que no se intuye, pero no se ve que no está. O sea, fuimos nivelando cuánta sí. violencia. Que por cierto, el único que salía herido era yo, de todo esto. El único que se rompía sí. cosas y todo esto era. El que se hacía daño era él. <laughs> o sea, curiosamente, el siempre salía indemne. Sí. sí. Y. y luego, por ejemplo, cuando, cuando la película se estrenó, eh, yo, yo tengo mi sensación y, mi, y mi, mi percepción muy personal, ¿no? Y de lo que ha ido pasando después a lo largo de los años con ella. Pero para ti como directora, después de todo este trance del que estamos hablando, de que, cómo se va a recibir esto, qué va a ocurrir, que luego a la luz de la realidad o de la película mm. fue un éxito mm. funcionó muy bien en todos los niveles además no sí bueno, todo hizo un millón de espectadores eh, ganó premios los del año los goya o sea fue, fue espectacular y luego generó mucho debate el observatorio de la violencia doméstica se genera a partir de eso yo sé que la película se ha usado se sigue usando para la policía para sensibilizar el, el trato con las mujeres o sea para, para hombres en las cárceles o sea, la película, y luego ha tenido un recorrido internacional también enorme, porque claro, es un problema totalmente universal. Eh, para mí fue un antes y un después, la verdad, a nivel personal, te doy mis ojos, porque yo hasta ese momento era conocida en la industria, pero no lo era a nivel público, y de repente salté un poco a la palestra, fue un poco impactante. Y a, y a nivel personal, Alicia y yo, que estábamos en el estreno así, o sea, diciendo, ahora nos echan del país a pedradas, ¿no? porque hemos dado voz al, al... Claro, nuestro miedo era que, que, que por darte espacio a tu personaje, pareciera que lo justificábamos. Entonces, esa línea es muy fina. Bueno, ¿te gusta a ti meterte en esos jardines? Me meto y... en líos. Con... Y tú también. <risa> <risa> porque te vienes conmigo. <laughs> que en eso es una de las cosas que más eh, te admiro, la valentía que tienes. Yo te llamo y te digo, Luis, tengo un lío. Y, y tú dices, contigo, vamos. Sino, no, con cualquier otro no lo haría. Vamos. <laughs> y tú me dices, voy. Eh... Bueno, a nivel personal fue muy impactante ver que precisamente el espacio que tenía el personaje masculino se recibía como algo muy positivo. Yo creo que la película llegó en muy buen momento. Yo creo que acababa de aflorar el maltrato a la, a la, al público, que había existido obviamente siempre, pero era privado. Pero de repente empezaba a, a escucharse y yo creo que necesitábamos entender. Todos. A mí me pasó escribiendo el guión y Alicia, pero yo creo que todos necesitamos entender que hay detrás de eso. Había muchos prejuicios, pues ella se lo ha buscado o a ella le va a la marcha. O sea, todo tipo de barbaridades se pensaban de, de estas situaciones. ¿no? Entonces yo creo que, que llegó a responder, o sea, llegó en muy buen momento. Y por eso creo, creo, que, creo que también tuvo ese, ese eco. Y por ejemplo, eh, estoy ya siendo un poco más genérico. Con el tema de los personajes masculinos. Tú eres una directora que, de alguna manera, creo que eh, desde el feminismo se reconoce como, un, como una hermana, como una activista, pero te caracterizas también por, por haber eh, dado a luz personajes masculinos muy potentes y muy diferentes, digamos, de, lo que, de, de cómo se han tratado en la historia del cine ¿no? en mm. general. Esto es más o menos pensado, es intencionado, ha ido de manera casual a medida que han ido saliendo los proyectos. Yo creo que es de manera intuitiva. O sea, todo lo haces, yo creo que en el fondo bastante por intuición. Claro, si, si, si generas un personaje potente como el de Te doy mis ojos de ella, tendrá que tener una contraparte igual de compleja. Es que si no, se queda en una cosa maniquea, que aquí hay un tío malo, pero... Y con Isabel quizá fuimos todavía más lejos, claro, porque... porque... De hecho, al principio me habían propuesto una, una idea de, de que fuera solamente el encuentro y saber muy poco. De ella sabíamos, pero de él nada. Pero claro, a medida que nos adentramos en la historia de Maisabel Lassa, que se encuentra con estas dos personas, tú lo que descubres es que ahí hay unos hombres que han estado militando en ETA, que han estado matando, que han pasado 20 años en la cárcel y que se han ido al lado contrario. O sea, es un viaje y que han hecho una crítica y una autocrítica que no han hecho ni los. Ni los Representantes de esa, de, esa, de esa banda armada. ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho eso? ¿Por dónde han pasado? ¿Qué, qué... Entonces, claro, el gesto de Maisabel de acercarse a ellos tiene sentido porque ella piensa que han hecho ese cambio. Y lo siguiente es te preguntas: ¿y, ¿y quiénes son y cómo han hecho ese cambio? Qué, qué... ¿Y cómo viven después de haber matado, después de haber creído en todo eso? Y de repente se levantan por la mañana y dicen: Aquello no tenía sentido, soy un asesino. O sea, es que incluso a veces nos daba un poco de vértigo que el personaje de Maysabel era enorme, pero, pero no tenía viaje. Y en una película siempre hay un viaje emocional, un arco. Maysabel era la misma al principio de la historia que al final, más liberada, más eh, en paz consigo misma y con lo que había pasado, pero ya no cambia. Los que cambian son ellos. Y, y los que venían cambiados son ellos. Entonces, o sea, no es que yo quiera hablar de hombres, pero es que, claro, si hablas de mujeres que hacen gestos tan impresionantes, al otro lado hay alguien que también ha hecho algo de una dimensión humana brutal. Ya, bueno, y que la transformación narrativamente siempre es claro, ¿no? Claro. De hecho, cuando escribíamos, Ivonne y Luis iban ganando, iban empujando con su historia. Y de repente te metías en la cárcel y empezabas a conocer, hablaba, hablamos con ellos, Isa Campo y yo, y empezabas a conocer toda esa disidencia dentro de ETA de la que no sabemos nada. Claro, es que era, era, era... Meterte en un mundo de repente... Y, por ejemplo, eso. En, sí. Entre hoy mis ojos o en, o en, o en saber cuando te empiezas a meter o os met empezáis a meter en estos jardines, ¿qué ocurre? <laughs> que te mueres de miedo. Que te, claro, que te asustas porque tú estás desde un lugar en el que, otra vez, los etarras... Bueno, los etarras son unos criminales y son todo lo que todos pensamos. Pero estos han hecho un cambio. Que por eso Maisabel los vio. Eh, estos han hecho un cambio, pero sigues acercándote a unos hombres que han matado y que han, mm, y que han eh, comulgado con una banda que se ha llevado a mil personas. Entonces, pues, eh, claro, te encuentras de repente con seres humanos que han hecho un viaje muy complicado, eh, que van con una mochila con sus muertos todos los días y empiezas a, sent pues empiezas a sentir muchas cosas también, claro. Empiezas a. Pues admirarte cómo, también de la capacidad humana eso? de hacer bien, pero también de... de ¿eh? Y digo, ¿cómo se ordena ese material para poder después sacar algo sí. cinematográficamente, eh, bueno, como lo que ha resultado, ¿no? En los dos casos, porque sí. entiendo que debe ser una tormenta emocional muy heavy. Sí. Eh, y luego ves también, porque claro, hablas con ellos, pero luego hablas con todas, porque hablamos también con víctimas que no querían saber nada de los encuentros. Eh, claro gente y luego ves el trauma que hay obviamente no puede ser de otra manera en el país vasco y dices y le voy a dar voz a esta gente sabes o sea y además dices no, no quieres levantar ampollas no quieres levantar heridas no quieres hacer más daño del que ya han sufrido o sea pero otra vez te encuentras con que dices sí pero este encuentro hay dos personas y tenemos que saber quién son y más fuerza tendrá este encuentro y más Importancia tiene, porque yo creo que la tiene. O sea, que esta gente fuera capaz de hablar, a mí me da esperanza en el, en el género humano. ¿no? Eh, cuanto, más, cuanto más indagas, más te das cuenta de que tienes que contar la historia de los dos. Porque si no sabes de dónde vienen estos hombres, de su gesto no tiene el mismo valor que, que conociéndolo. ¿no? Y lo mismo para ella. O sea, estamos al final contando la historia de ella, pero ella. Eh, eh, o sea, necesitamos saber. ¿Quién tiene delante? Es así, es que no, no sé. Hay un momento que dices, socorro, ¿sabes? ¿Por, ¿Por qué me he metido en esto? Porque es, no... Claro, es que yo pienso en eso y digo, mm. ¿cómo, ¿cómo hace ICIAR? Bueno, ICIAR y con sus colaboradoras, ¿cómo hacen mm. para eh, afrontar tormentas como estas y luego tener la sangre fría de empezar a extraer y convertirlo en un material cinematográfico útil y además eh, bien explicado? Quiero decir sí. que, que yo siempre, siempre, siempre tengo la fantasía de que, de que hacer cosas que son cercanas a la realidad significa que son farragosas. Yeah. De que es, es muy difícil destilar los materiales para que luego lleguen al, al público, pero de una manera más o menos clara. ¿no? Mm. Porque la realidad es muy farragosa en general. Sí, ¿no? sí. Y siempre me llama la atención la capacidad para sintetizar, para hacer coger todo ese material que es muy diverso y, y es muy diverso en lo formal y en, lo, y en el contenido. Entonces digo, ¿cómo coño lo hacen? ¿Cuál es la manera de ordenar sí. todo eso y tirar hacia adelante? Pues esa es una búsqueda todo el rato, porque, claro, incluso cuando haces entrevistas a las personas, cuando te cuentan su vida, sus vidas son muy largas y, y entran, salen, vuelven, van, pero tú tienes que encontrar aquella escena que cuente todo ese recorrido concreto de, de lo que sea. Eh, pues, cada, pues con mucho trabajo, con intuición otra vez, con mucho trabajo, con mucha destilar de, de la información. En el caso de Todo y mis ojos pasamos muchos meses Isa y, eh, Alicia y yo trabajando. Y en el caso de Maisabel fue más rápido. Quizá, no, no sé por qué, eh, Isa tiene una enorme intuición para hacer eso. O sea, yo he estado presente con ella en entrevistas y luego nos hemos ido a casa, yo me he puesto a pensar y ella de repente me manda la escena que lo sintetiza. yo digo, madre mía, pues yo también se lo preguntaba, ¿cómo has hecho esto? Yo hacía otras y ella de repente llegaba a unas que a mí me parecían muy complejas y llegaba. Y luego, bueno, y luego son capas, vas haciendo, al principio normalmente los guiones, sobre todo basados en cosas reales, suelen ser largos, suelen ser muy pegados a la, a la, al, al timeline real de cuándo pasaron las cosas, y a partir de un momento empiezas a, tú mismo a saltarte eso para poder contarlo mejor. Entonces dices, bueno, pues aunque fueron y vinieron tres veces, una, aunque esto pasó, por ejemplo, a Isabel le pasaba... Eh, eh, hemos comprimido las cosas en unos tres años y él fue bastante más tarde sí. a un homenaje. O sea, ocurre lo mismo, pero ocurre más dilatado. Entonces tú lo concentras para que dramáticamente funcione. Porque si no, estás en un documental. Y ese es, ese es trabajo de... Sí, eso sí. recuerdo que le pasaba a Iván cuando veía la película. Y decía, joder, es que hay... Claro, es un Iván, raro liado. Porque hay un montón de cosas que no me cuadran claro. temporalmente. ¿no? Claro. Y le costó como digerirlo todo sí. ese material. Claro pues eso es pues, pues eso con trabajo destilando buscando eh. y luego a veces eh, hay cosas que te cuenta alguien que, que no es el acontecimiento sino una cosa pequeñita por ejemplo lo del, lo del salir en zapatillas eso cuenta todo del estado de ánimo de esa mujer eh, eso de repente te cuenta más que que llegue y diga me, estaba en casa y o sea, eso es lo que eso es lo que busca un guionista cuando, para, para los, los detalles, las pequeñas cosas, la, lo, lo, que, lo que ilustra, algo muy complejo de contar. Pues eso a veces es casualidad, a veces te lo dicen ellos, cuando sí. hablas con unos y con otros. Yo creo que hay que hablar con mucha gente, además de la gente de la que hablas. Creo que hay que leer muchas cosas, creo que hay que hablar, creo que hay que eh, estar mm, con las antenas eh, y al final vas encontrando aquello que cuenta tu historia. Pero, pero, pero tienes que estar en búsqueda, si no, no aparece. Ya con el radar permanente. Ahí. De todas formas, se pone. Cuando estás con algo, se pone. Ya. Lo, de, lo del secador de MyShable creo que también era... Eso es real. Eso es real. ¿no? ¿Ves? Eso, eso es un detalle que a lo mejor a, a otra persona se le pasa, pero a nosotros nos pareció también, de repente, ¡pam!, para el secador y lo ha entendido. y De, de hecho, ha entendido la segunda llamada. Lo, a la segunda llamada ya lo entendió. Y la niña entiende que a su padre le ha pasado algo cuando ve a su tía en el camping. No necesita decirle... Han matado y eso a es increíblemente cinematográfico. Y eso es. es increíblemente cinematográfico, pero eso cuando hablas con ellos, pues de repente te cuentan detalles así. Entonces tú los tienes que también que buscar, que también con cuidado, porque vuelves a llevarles a un momento espantoso. Entonces, mmm, bueno, pues, pues con mucha escucha, con mucha empatía y, y van surgiendo cosas y las vas, las vas cazando. ¿sí? Otras las inventas. Ya mm. claro. Y luego lo tienes que pasar a la actuación. Sí. Todo este material. Nosotros. Sí, y, y ahí es otro paso que a mí me interesa especialmente, que es lo de eh, cómo logras dejar atrás personajes que son reales, que muchas veces tú has conocido, mm. que has entrevistado, que has tenido una cercanía, que conoces su experiencia de manera directa, y luego los tienes que poner en pie o colaborar para ponerlos en pie, o como queramos llamarlo, con una serie de intérpretes, ¿no? mm. de actores o actrices. Y, y que queden más o menos creíbles, ¿no? sí. sabiendo que ya nada de ese material tiene mucho que ver ya con la realidad, porque ya es un sí. material cinematográfico, pero sin embargo hay algo que también yo creo que es muy característico de tus pelis, que es que todo tiene un, un, un cierto tufo documental. ¿no? Mm. Mm. ¿Cómo, ¿Eso cómo se trabaja con los actores? Eh, bueno, el, el tono documental a veces viene de que de que intentas hacer las cosas parecidas a como son hasta que no te conviene nada. Entonces tienes que cambiarlo un poco. Yo qué sé, de, de, puedes rodar en una ciudad que ocurrió, pero resulta que no ocurrió allí, pues te tienes que ir a otra. o sea que, pero, pero, pero recreas ese mismo eh, ecosistema. Eh, a mí me gusta aprender cosas también cuando veo películas. Me gusta meterme en mundos que no conozco. Y si, y si es un mundo que está bien reflejado, me parece fascinante. Entonces también me imagino que lo llevo a... a las películas y con los actores. Yo creo que os cuento, os doy mucho la turra, ¿no? Os cuento muchas cosas de lo, Sí, de... bueno, yo mi mi percepción personal es la de la de de que se charla mucho mm. y hay un poco esto de lo que estás contando, ¿no? Intentar transmitir que hay un mundo detrás de toda la detrás de mm. ese papel que está que está ahí y que cuenta una historia, pero sí. detrás de eso está todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, mm. todo esto, ¿no? La sensación de De que uno esté emborrachado de, de información claro es que en, en realidad cuando te acercas a cualquier mundo a mí me parece fascinante entonces es riquísimo mucho más de lo que yo me invento en casa o sea yo luego eso lo elaboro invento inventas mucho pero es muy, es muy rico es que perder eso para que para quedarte tú en casa con tu fantasía pues eh, o sea la fantasía se alimenta de eso y entonces es, es más es más entonces no sé intento contaroslo mm. Pues la verdad es que no lo sé, Luis. ¿Cómo lo? <laughs> eh, bueno, el trabajo con vosotros empieza en el casting. Para mí, la mitad del trabajo de dirección con un actor es el casting. Yo sé que hay muchos actores que a veces les, les molesta o no les gusta, se sienten a veces eh, examinados. Yo siempre les digo, a ver, yo no te llamo si no me pareces la bomba. Eso de entrada. O sea, que aquí examen ninguno. Aparte, me puedes examinar tú a mí también, porque a ver qué te parezco en esta prueba. Eh, la última palabra la tengo yo, es verdad, pero bueno, aquí hay un intercambio también. Sí, de, pero puede haber una cuestión de feeling que se notará. De feeling ahí, ¿no? y tú puedes decir, no hay feeling, ¿sabes? Eh, entonces en el casting, porque aunque yo intento no escribir pensando en gente, porque me ha pasado que luego el actor no puede o la actriz no puede y entonces te quedas colgado, te, te, te has creado un año de trabajo una cara y luego esa cara no está y sustituirla sustituirlas y lo consigues eso sí. lo consigo lo consigo con, con esfuerzo pero lo consigo que nadie se me cuele en, en... <laughs> porque os coláis los actores claro, cuando estamos tiene escribiendo que debe ser bastante habitual en general no que la gente... siempre siempre hay uno que viene y le dices espérate déjame que acabe <laughs> de escribir el personaje <laughs> viene viene eh, entonces lo que intento además porque pienso si, si escribo para un personaje para un actor ya sé lo que va a hacer pero me parece más bonito escribir un personaje lo más complejo y, y y poliédrico posible para que luego un actor también ahí encuentre cosas que hacer. Es que no, no hacerlo ya a medida, de, de, de desastre. ¿no? Y luego no tengo ideas fijas, o sea, en el casting yo también encuentro a los personajes, los encuentro. Entonces, esa es otra idea que intento comunicar a los actores, que no se trata de hacerlo bien o mal. No hay bien o mal, hay estás más cerca de este personaje o no. Mm. De como yo me lo he inventado tampoco, de como yo lo intuyo, de como yo creo que va por ahí. En un casting además ves un veinte, un 30% de lo que luego ese actor te puede dar. Entonces es un de repente ves algo que dices, creo que es por ahí. Y yo nunca sé si Pilar era Morena o Rubia. De hecho, yo creo que la imaginábamos rubia. Eh, yo, yo no sé cómo son los personajes, pero cuando venís y, y, y empezamos a trabajar y, y, y hacer el diálogo y tal, digo, ay pues por ahí no va aunque lo está haciendo muy bien, pero por ahí no es. Y de repente hay alguien que llega y dice, por ahí sí es. Eh, y, y... ¿Y, ¿Y te ha pasado alguna vez eh, tener, digamos, preconcebido un personaje de una cierta manera, que aparezca un actor o una actriz a hacer determinada prueba y hayas visto que quizá el personaje pueda ir por otro lado completamente diferente, que quizá no sea esa persona la que está haciendo la prueba para ese, pero digas, coño, esta debería hacer aquel. Sí, claro, claro. Sí. sí. Bueno, Ana Castillo llegó al casting del de olivo para hacer la amiga de la protagonista y yo la vi y dije cómo que la amiga <laughs> pero esta chica es, es fabulosa tenía una luz tenía un rollo tenía un y entonces rápidamente eh, pasó a pero sí vino como amiga de hecho fue muy graciosa porque cuando la llamamos para decirle que, que lo iba a hacer ella dijo pero si yo siempre hago la amiga así <laughs> 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 ¿Ah, pero esto, de verdad lo pensáis. Sí, sí. Esto es como un clásico de los castings, ¿no? De, sí. Bueno, igual así no tanto, pero de lo del amigo que va a acompañar a un amigo que sí. va a hacer el casting y lo pillan a él en vez del colega, sí, sí, sí. que eso debe ser bastante frustrante, ¿no? <laughs> y luego cambias, ¿eh? Cambias, por ejemplo, ahora estoy haciendo casting eh, ya casi cerrado y yo tengo en mente a una persona real que era de unas características y de repente ha venido una actriz gallega, eh, ha hecho otra cosa, la ha hecho con una verdad impresionante y entonces he dicho, es eso, porque yo qué quiero. Alguien que comunique aquí verdad, que tenga carisma, que tenga presencia, que tenga tal, que tenga, que tenga algo. Y he dicho, pues físicamente no tiene nada que ver con la real, pero aquí hay algo muy bonito que comunica lo que está escrito, lo que queremos. No, eso tiene que ser cojonudo. ¿no? Es precioso. Además, no, además estás abierto y dices, no, bueno, pues, pues es distinta. Pues es distinta. Y, y al revés, digamos, ¿te ha pasado alguna vez? <laughs> Que hayas tenido la sensación, no me digas que fui yo, de sensación de equivocarte en casting con alguien. Las cuatro veces que hemos trabajado con Don Luis, he dicho, me cachis en la otra vez me equivoco con Luis. ¿Te imaginas? Pues la verdad es que me pasó en cuatro ocasiones, sí. Eh, eh, solo me ha pasado una vez y era un casting que yo no hice en persona. ¿Solo te pasó una vez? Solo me ha pasado con un actor, que no es que fuera un mal casting, además es un buen actor, pero no era... No, no era... No, no, yo creo que no entendía muy bien el personaje y, y fue el, la única vez que he hecho un casting en diferido. Es decir, yo ya no yeah. podía estar. Yo creo que ese eh, fue un casting que hicimos muy tarde, muy cerca del rodaje, lo que fuera. Yo no estaba. Entonces, era una buena opción, pero no, no era... No, no, no acababa de encajar. Y bueno, pues nada, pues vives con ello, no pasa nada, hizo un buen trabajo, pero curiosamente yo no estaba. ¿Y crees que eso tiene que ver con, con que hay una, digamos, un porcentaje importante de lo que, del feeling que tú tienes con la gente a la hora de trabajar sí. para que trabajen contigo o que tú trabajes con ellos? Vamos. Sí, 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 claro. Pero no es un feeling de, o sea, o sea por ejemplo, en una prueba tú lo que haces... Si sí, es... no digo que te caigas bien, exactamente. No, no, no es eso. De... Sí. Claro, por ejemplo, una cosa que pasa es... Tú, el, el, yo siempre al el actor, cuando llego a la actriz, les digo, haz, haz lo que has pensado, haz lo que has traído y luego charlamos. También le pregunto si tiene dudas, yo se lo cuento todo. y luego Entonces, la, el actor o la actriz hace lo que ha traído y a partir de ahí le digo, pues un poquito más para acá, un poquito más para allá, no sé qué. Y en ese diálogo de un poquito más para aquí o más para acá es donde veo también si, 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 no, si, si entiende lo que le digo, lo que le digo del personaje o si no o se queda en lo que ha traído o, 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 o qué. Sí, no sé. Sí. Es, es que en el fondo es, un, una, es comunicarse. Y hay gente con la que te comunicas mejor y luego, por supuesto, está el personaje. Persona Más que comunicarse es... A veces es que, eh, que los actores, eh, aunque esto a los actores también a veces les duele mucho porque siempre yo lo he sido, pensamos, bueno, y lo soy, hasta que me muera <laughs> supongo, sigo siendo actriz, pero pensamos que podemos hacer todo. Y yo creo que eso no es tan verdad. Hay cosas que podemos hacer mejor. O sea, a lo mejor lo podemos hacer todo, pero hay algunas que haremos mejor. Porque por alguna razón nos va mejor ese personaje. Nos, nos saca lo sí. mejor de nosotros, nos... No hay todo, yo no creo que se pueda hacer. Yo o creo sea, que todo... Sí, lo, lo puedes hacer, pero... Pero bien y a tope y, y, sí. y, y entonces, y eso no pasa nada. Es, es, pues habrá cosas que puedes hacer muy bien y otras pues que te van menos. Y no pasa ya, nada. lo que pasa es que es difícil gestionar mm. el ego, la vanidad... Mm. Para nosotros es duro. La, o sea, que te digan que no es, es difícil. Sí, claro. Yo, 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 yo sí, sufro cuando que digo que no a los actores, yo sufro porque sé que se pasa mal. y A mí me lo han dicho también. Porque yo creo que también normalizamos poco las pruebas en general. Sí, yo creo que son momentos de trabajo y tal. Lo que pasa es que también uno pues, quiere trabajar, quiere conseguir ese papel. O sea, yo es que entiendo que se pone mucha expectativa en eso. Es normal. Porque y... también gusta. te digo que yo he notado un cambio muy grande con todo el trabajo de las plataformas y demás. La gente viene más tranquila a los castings. Hay mucho trabajo, se nota. Nota que no te juegas tanto. Ya. Sí. Y se han hecho más pruebas igual también, ¿no? Y también El se hacen más los pruebas, self sí. la gente se ha puesto como más las pilas, está todo. Mm. Don... Hay como más naturalidad en decir, bueno, pues me enseño. Si es que te yeah. tienes que enseñar porque en una foto no te enseñas, claro. Me enseño y me lo tomo como tal. Bueno, también depende de tu situación, si estás trabajando mucho o poco. ¿Y tú te fías de los self tapes, por ejemplo? Lo, yo no hago self tapes, a mí me parece una marcianada no. nada eso, no. <laughs> no tengo una directora de casting que es una maravilla porque es una curranta y tiene un sexto sentido para encontrar gente interesante que se llama mirella juárez y entonces ella lo que sí hace es una escena pequeñita no muy comprometida y no muy complicada eh, la hace online entonces ella da la réplica entonces el actor por lo menos tiene algo algo sí. con alguien con quien trabajar entonces con eso me, me lo manda a mí y eso me da la idea de si, de si hay algo ahí que yo crea que, que, va, que va por ahí el personaje, y si lo creo, la llamamos y ya la prueba es conmigo. Eso es lo que hacemos. Porque a mí, un, po, un actor solo, sin ninguna feedback, montándose una escena, me da mucha pena. Parece. Pero es muy, muy inglés, ese, ¿no? Sí. Es muy solitario, no sé. Sí, pero por otro lado, también es verdad, como que la gente que está, está tan tranquila que a veces hace pruebas cojonudas. Ah, bueno. Que a veces no, son, pero mira, sí, no pero, son tan verdad a la hora de la verdad. Quiero decir que mira, luego cuando... otra cosa que yo hago siempre es pedirle a Mirella que les haga una pregunta al, al, al actor, de lo que sea. Ella pregunta diferentes cosas, porque yo quiero ver cómo es la gente sin decir un texto. Ya. Cómo son, qué cuentan, qué dicen. Mira, nosotros hace poco trabajamos con un director que lo que le gusta es ver entrevistas de. de ah, los bueno, yo, a mí a veces Mirella me manda una entrevista. Para, ver cómo, en, sí, cómo para ver cómo son, cómo se desenvuelven en lo sí, público, sí. ¿no? Bueno, lo público sino... Y luego si tienes un... Este con sus trabajos, fenomenal también. Pero yo también busco entrevistas. Cuando un actor me interesa, busco entrevistas. Me interesa para mi película, no... ¿Y rodando te ha pasado alguna <laughs> vez...? No para llamarle. <laughs> Quedar. ¿Rodando te ha pasado alguna vez entrar en...? No sé cómo explicarlo, entrar en bucle, o sea, en una zona que, en lo que no controlas absolutamente nada y tener la sensación de que no vas a poder salir de ahí. Sí, 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 eso es terrible, porque eso en el. O sea, en los rodajes la gente no lo sabe porque parece una cosa como tal, en los rodajes es una operación militar en la que no hay ninguna magia. O sea, todo lo contrario, es ir a piñón, ¿no? a cumplir un horario, a cumplir unas escenas, se va la luz, hay que poner esto no sé qué, hay problemas de sonido, alguien ha pisado un cable. Entonces estás luchando contra los elementos. Y en medio de esa lucha, los actores tienen que encontrar eh, la concentración y la capacidad de repente de que les ocurra la escena, en medio de ese tinglao, que no se parece nada a lo que estamos contando en general. A veces se parece un poco más porque estás en decorados naturales, porque más o menos has rodado un poquito en orden, porque estás rodando algo que va a continuación de otra cosa, no es un desorden total. Bueno, a veces cosas que acompañan, pero en general yo creo que los rodajes son lugares un poco inhóspitos para los actores, sí. para el trabajo del actor, que es emocionarse, sentir, eh, entrar. O sea, entonces, en medio de toda esa batalla, eh, tú sabes, sobre todo las películas suelen tener cuatro o cinco escenas que son los pilares de la película. Y tú sabes que sin esas escenas no tienes peli. Todas las demás están escritas para sujetar eso. Y cuando llegas a una de esas y ves que no sale, y ves que no hay química, y que ves que los actores están luchándolo pero no les sale, dices, socorro. Porque no me puedo ir, no me puedo ir a casa sin esto hoy. Yo no me puedo ir a casa sin esto porque sin esto es... Porque a veces incluso las películas no tienen ni cuatro ni cinco escenas, tienen tres o dos. Entonces estás allí y, y entonces, entonces hablas con los actores y entonces hablas con tu equipo y les dices que por favor se borren del planeta, que te dejen un poco de aire, que les dejen aire a los actores, que, que estemos todos... Mmm... Y entonces los actores se dan cuenta de que tú te estás poniendo nerviosa porque no te estás saliendo. Y lo ven y lo saben. Y se ponen nerviosos. Y, entonces, y empieza un bucle. Y además, yo qué sé, yo me imagino que en otras cinematografías que hay más dinero, pues dices, chicos, hoy no está el día. Volvemos mañana. No. <laughs> Esto nosotros no nos lo podemos pagar. Entonces, es, no solo no volvemos mañana, sino que te llena la ayudante de dirección y te dice, oye, que te queda media hora. Que luego tenemos otra. Que también tienes que llevarte a la casa. Y entonces... Sí, o sea, esos momentos cuando los tienes en rodaje, pero no sé cómo, de repente, eh, a lo mejor, pues tienes que estar eso muy rápido para decir, bueno, pues lo hacemos así, y ahí de repente los actores, por lo que sea, eh, conectan, se, 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 porque también se os, os, os apolilláis haciendo las cosas muchas veces, os cansáis, es normal. Sí. O sea, se va quedando todo apelmazado, ¿no? Es normal. Entonces de repente dices, bueno, pues, eh, pues eh, tal. Y te iluminas, haces algo, o no, o de repente fluye. De repente sí. ¿Y alguna vez has tenido la sensación de que no te, no te la llevabas, la escena? Alguna vez he tenido la sensación de que no me la llevaba, y entonces lo que he hecho es eh, pensar, la, tengo que eh, la magia tengo que encontrarla en montaje. Porque luego, menos mal, está el santo montaje en donde lo que no ha ocurrido en rodaje mmm, tiene mal arreglo, pero a veces, eh, a veces puedes hacerlo vivir en montaje. Y, es, y, y entonces lo que he pensado es, ok, no está pasando aquí, ¿qué necesito en montaje? Y entonces empiezo a hacer planos que no son aparentemente tan importantes, pero que me van a ayudar luego en montaje. Y digo, vale, aquí no ocurre, ocurrirá allí o ya no ocurrirá nunca. Y, y sí que hay alguna escena que... Y alguna vez te ha pasado que al llegar al montaje... eh creyendo que lo soñado era lo otro y luego cuando has tenido el montaje de eso lo has visto y has dicho coño es mejor sí también ¿Sí? también o oh, también te pasa que te rayas y de repente ves que has hecho 10 tomas y dices pero si ya estaba ya y empiezas a ponerte colorado, <laughs> empiezas a mirar a tu montador, empiezas a pensar en los actores que les has dicho, un ator mayor, un ator me digo, pero qué rayadura. O sea, estaba tan angustiada que no estaba, que sigues y sigues y sigues. Eso también alguna vez, no muchas, pero también. Y, y siguiendo con el montaje, ¿te ha pasado muchas veces llegar a montaje y empezar a ver, por ejemplo, cosas en un actor o en una actriz que no te habías dado cuenta para nada en el momento en que estaba rodando, pero digo de las que no molan, digo de las que molan, que vos, hostia, mira qué buen gesto este, pero de repente dices, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué hace? Y que sean todas las tomas lo no, mismo. No, ¿No te ha no... pasado nunca. No, eso no me pasa. Eh... No, no. Me ha pasado que. Bueno, porque estás muy atenta, a los sabes. Estoy muy atenta, sí, no, no. De hecho, estoy. Es mi. Sobre todo en lo que más me fijo, ¿no? Eh... Me ha pasado que alguien que en rodaje me pareció. Pues que no tenía mucho brillo, de repente en montaje digo: Mira tú, mírale, qué cosa, cómo sale. Sí. Eh, bueno, de hecho, hay muchas cosas. Eh, yo creo que no hay prácticamente ninguna película de las que he rodado, menos la igual, isabel que ha cambiado al final, que han cambiado orden de cosas, que sigo buscando. O sea, la película se sigue contando en, en montaje, sí, en rodaje, con los actores, que también cambian cosas. Y luego en, en montaje. Y en general siempre hay solución. En sí. general, en general siempre hay solución, pero pero tienes, pues eso, pero tienes que haber reaccionado un poco y haber dicho, o sea, por ejemplo, me acuerdo de, de varias de estas de salvadas en montaje en el olivo, hay hay un momento en que la niña, no sé si la habéis visto todos, bueno, hay un momento en que la niña se sube al árbol y se pone a llorar y, y la niña se subió al árbol, se puso a llorar y ya no quiso subirse nunca jamás. Y, y habíamos hecho nada más que un plano ¿no? y necesitaba uf, como una tonelada. Entonces, claro, mmm, en, entonces, bueno, pues al final conseguimos que se volviera a subir. En, 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 lloraba, pero, 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 pero decía mamá, mamá, porque su madre estaba allí y se quería ir para allá. Cuando llegaba el abuelo, pasaba del abuelo. O sea, bueno, fue todo caótico. Entonces ya en montaje me dijo Nacho que estaba allí, el montador me dijo, bueno, eh, eh, cogete si no esa niña otra que, que se suba por el árbol como un gato que nos va a ayudar, que luego esté como agarrada, rueda manos, o sea, rueda recursos que luego te puedan... Y, y eso hicimos y luego montaje pues, un encaje de bolillos eh, y luego pues está la música y luego, está, o sea, luego vas encontrando elementos que te ayudan. Sí se puede salvar, pero vamos, eh, se quedan menos eh, cerca de lo que tú quisieras de lo que habías pensado. Que trabajar con niños siempre tiene su trabajar con niños a veces hacen cosas alucinantes porque todo es verdad pero cuando no quieren también es verdad y... eso es lo que soñamos todos los actores en realidad que es que ahora no me apetece no me gustaría hacerlo pero bueno hay que hacerlo porque te pagan sí. por ello y eres profesional y dices pues hay que repetir pero... cuando un niño se aburre se aburre te pongas como te pongas claro. y entonces está así y no hay nada que hacer sí y cuando cuando tienes una película acabada, que imagino que después de verla 800.000 veces en el, en el montaje, ¿cuándo empiezas a tener una visión mínimamente objetiva de esa película? Bueno, eso ha ido cambiando, he ido aprendiendo, ¿verdad? Eh, me acuerdo, Flores de otro mundo en concreto, la, hay una. O sea, tú en el montaje te metes y haces una primera vuelta que se llama, que es muy larga. Y a lo mejor la película está en dos horas y media, porque todo lo vas dejando largo y a partir de ahí empiezas a pulir, a pulir, a pulir, a pulir y va, va acabando en el metraje final, que es más pequeño. Me acuerdo de la primera vuelta de Flores de otro mundo, la vimos, empecé a llorar. Me decía Ángel, que era otro montador, qué desastre, qué mierda. Me fui al Parque del Oeste, que estaba al lado, estuve llorando toda la mañana. El otro, que tenía mucha experiencia, mucha más que yo, me esperó pacientemente, era un hombre santo y sabio, me esperó. Y ya volví y me dijo, ¿ya has llorado? Y le dije, sí. Me dijo, bueno, pues, pues vamos a trabajar. <laughs> y nos pusimos a montar. <laughs> dijo, porque eso que has visto es una morcilla. Que, pero claro, era mi segunda película, no, no, no tenía tanta experiencia. Entonces ahora, <laughs> ahora me siento de otra manera y sé que ahí dentro está la película. Es un poco como el casting otra vez. Es... Aquí dentro de este casting, de toda esta gente que viene, está el personaje. Pues lo mismo, te sientas, la miro con un poco de... Desde entonces me quedé muy traumada. Entonces, bueno, la, la miro con así, de medio lado, pero voy... Bueno, bueno. bueno, Hay una película. No está, pero la vamos a sacar. Entonces ya, he ido aprendiendo. Me dijo Armendar, una cosa muy bonita. Me dijo, la primera vez que veas tu película, aunque sea la morcilla esta grande, esa es tu película. Y luego ya... Vas, vas perdiendo frescura, vas perdiendo no sé qué, luego viene uno, te dice tal, luego viene el productor, te dice Pascual, lo que sea. Pero tú quédate siempre con esa impresión que tú recibes de, de, de lo que te llega, porque esa es tu película. Y eso le hice caso, o sea, desde, siempre me siento a, a ver la, esa primera proyección después de la de Flores y siempre digo: Ay, pero si es una película de tal, si es una película de. Si habla de, por ejemplo, con Isabel, hostia, si habla de violencia. Habla de la violencia. O esto habla de, de sus consecuencias y de todo, pero, ay, pero si esto habla de amistad, ah, pero si esto habla de soledad, lo descubro cuando lo veo. Qué bueno. Sí. ¿Y alguna vez te ha pasado más tarde todavía? Eh, Quiero decir, sí. después de estrenada la peli. Mm, también, sí. O sea, sabes que hay unos temas ahí, obviamente, pero de repente es como que te hace así una ola, te viene y te dice, anda, de esto estábamos hablando. Entre otras muchas cosas. Sí. ¿Y alguna vez algún comentario de alguien, no, no digo a críticos, eh, digo personas normales como nosotros, de alguna de tus películas te ha sorprendido muchísimo lo que vio en alguna de ellas? De estas cosas que dices, es imposible que haya, que haya visto esto en esta película. Bueno, sí, los, los académicos, que aquí tengo una amiga académica, por cierto. Los académicos ven muchísimas cosas, los académicos de las universidades es fascinante, o sea, tú te vas a decir, oh, fíjate, esto no se me había ocurrido a mí para nada, pero claro. o, o, o tú has pensado, bueno, esto esto molaría, qué tal, pero lo dices así como con mucha modestia, como diciendo, esto no no se va a entender, pues hay un académico que lo ve, como lo estudian y, y lo, lo ven desde otro lugar, sí sí, y sí, luego hay sí, académicos ver, sí. que también salen con cosas que yo digo. No lo sí. sé, yo creo que no. <laughs> pero, oye, las interpretaciones son libres, pero sí, los académicos. Un trauma cosas. infantil, ¿no? Que decir, bueno, igual no era tanto este. Pero... Sí, 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 sí. Qué bueno. Pero, pero escriben cosas muy bonitas, porque el cine español se ve mucho, sobre todo el cine que habla de personajes o de historias o con, con, conectado con la realidad. Mucho de nuestro cine se usa para enseñar eh, nuestro idioma. Yo he estado en, en universidades en Estados Unidos, en Alemania, en... es muy bonito, estudian nuestro idioma, nuestra cultura. Entonces, claro, lo analizan mucho. Y lo analizan en contexto con otras películas, en contexto con la historia, en contexto con la política. O sea, te van contextualizando. Sí, es verdad que cuando vas con las películas a festivales por ahí fuera, eh, de repente, claro, los pases no tienen nada que ver. No. El público está en otra. Sí. O sea, evidentemente está en lo, en lo troncal, exactamente igual que aquí. Pero la percepción. Pero la están es de este viendo otro, como parte de la historia de tu, de tu cultura y de tu país, ¿sí? y de tu lengua. O sea, ven muchas cosas. Eso es muy bonito. Qué maravilla. Pues yo creo que estamos ya medio en tiempo. Ahí no, no hemos preguntado si queríais ¿me hablar. Parece. Sí, es, este era el turno de. Nos hemos liado. De brindar. Si alguien tiene alguna pregunta. Espera, porque creo que hay un micro por aquí. Ah, no, creo que hay otra pregunta por ahí arriba. Primero. Sí, bueno, pues luego te la damos a ti. Sí, hola, buenas noches. Y eh, enhorabuena a ambos. Eh, yo quería una pregunta para cada una, muy rápida. A Ithier, quería preguntarte, si tú tuvieras que hacer esta película ahora, eh, 20 años después, eh, ¿cómo, lo harí, ¿cómo lo harías? Y a Luis eh, quería preguntarte, cuando te has metido en, las, en la psicología de este personaje, en la piel, o sea, ¿qué has aprendido? Gracias a ambos. Pues hoy eh, es pues una buena pregunta esa. Yo creo que me acercaría a una pareja joven. Eh, me gustaría saber qué pasa en la gente joven, porque creo que tienen informaciones muy raras, muy cruzadas, muy, no raras, pero eh, no lo sé, creo que tienen un bombardeo básicamente de información de muchos lugares desde el porno hasta las redes sociales o las, eh, y luego está la vida. Eh, y, y no sé cómo, no sé cómo viven. O sea, de hecho, hay, bueno, la violencia no ha bajado. O sea, ha subido muchísimo la conciencia, que es una maravilla. No es la misma sociedad que hace 20 años, pero la violencia sigue rampante. O sea, de hecho, hay más mujeres muertas y hay más, 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 más casos de violencia de todo tipo ¿no? y siguen aflorando. Y, pero creo que sí, que me acercaría a ver qué pasa entre la gente joven. A ver cómo, porque, porque de hecho ha bajado la edad en la violencia de género. Entonces, a ver qué pasa ahí. Sí, ¿Qué? en los abusos, en los abusos sexuales. Por ejemplo, el otro día salió una estadística que hay muchos más condenados menores de edad que adultos. Sí, o sea, esos niños que desnudan a sus compañeras en el pueblo este del sur. O sea, ¿qué, qué, qué, qué mecanismo... O sea, no, no sé. Es que claro estamos en un siglo el 21 estamos con una cultura ya con una con una sabemos lo que es la violencia lo sabemos lo, 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 y, y, y está ahí a saco entonces es por qué? ¿Qué, qué qué pasa es que yo no no acabo de entenderlo muy bien y tú cómo hiciste lo que hiciste Luis y yo eh, no, eh... Estaba pensando ahora teniste? que creo que una de las cosas que, que recuerdo así más claras es cuando estábamos trabajando la película, trabajando el personaje, porque Ciar me insistía mucho, sobre todo cuando hicimos el corto, en, en que los ataques de ira tenían que ser mucho más inmediatos. ¿no? A mí me costaba mucho entrar en esa espiral al principio y, y recuerdo que tú insistías mucho. No, no, tenemos que conseguir que esto sea más rápido. Este tipo se le va la, la bola muy rápido. ¿no? Ya una vez que pasamos esa frontera de que ya más o menos se mecanizó y para mí resultaba más o menos sencillo, por así decirlo, llegar ahí, luego empecé a pensar, eh, por, también en buena parte por lo bien escrito que estaba en el guión, en lo, en lo fácil que era pasar de la manipulación al maltrato. Y yo creo que la manipulación es una cosa que está en nuestra vida permanentemente, que el que más o el que menos, desde que eres un niño pequeño, la usas porque es tu manera de moverte. Estás manipulando la realidad, manipulando a los demás para intentar conseguir tus, llevar a cabo tus intereses. Pero claro, la, la frontera tan fina entre eso y el maltrato a la persona con la que convives es, es heavy. Es heavy cuando lo ves escrito. A mí me sirvió mucho verlo traducido en, en palabras, en una frase detrás de la otra. Y decir joder, en tres o cuatro frases este tipo ya está pasando a otro territorio que aquí podría estar intentando manipular un poco la situación pues para, para llevarse las cosas a su terreno, pero ya en la siguiente frase ya está pasando a otro estadio, que es el puro maltrato. Y el control también, ¿no? El control, a priori, es una cosa que está muy bien valorada y, y a, mínima, a la mínima que se te escape se te va a otro lugar. Y claro, todas esas cosas a mí como persona me, me fueron muy útiles en la vida, porque empecé a identificar mejor esos comportamientos. ¿no? Depende. Uh, 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 hay, hay, bueno, es que lo primero que pasa es que la, muchísimos no, recono, no se reconocen como maltratadores, entonces, si no reconocen eso, es muy difícil que se rediman. El, los que sí se dan cuenta, uh, por un camino o por otro, de lo que, de lo que hacen, tienen más posibilidades porque al darse cuenta, pues dicen, bueno, pues quiero cambiar esto y entonces pues hay mecanismos psicológicos de control, de autocontrol, de control de la ira y tal. Pero el primer paso es ese. Había una cosa que pasaba, cuando te doy mis ojos, eh, que lo, nos acercamos a Echeburúa, Enrique Echeburúa, que es un especialista en, en violencia de, 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 masculina, e intentando acercarnos a maltratadores. Y nos dijo, no vais a poder hablar con ninguno, porque ninguno se reconoce así. Entonces no te van a decir nada. Y entonces después... Eh, ponía nuestra película en las cárceles y decía que la reacción de los maltratadores en la cárcel era insultarte. ¡Cabrón! Eso no se hace. Y estaban en la cárcel por maltrato. Muy loco. Entonces yo creo que si están ahí no, no, no cambian. Si están un poco más tal, sí, yo creo que sí. O por lo menos ser conscientes y trabajarse. ¿Tú quieres preguntar no? Sí, eh, enhorabuena a los dos, obviamente, por vuestro trabajo. Eh, esto está siendo una masterclass fantástica, muy buenas preguntas de, de Luis. Gracias. Y, y hemos hablado de interpretación, de dirección de actores, de montaje. Y yo quería saber en, en el acabado de la película eh, qué, eh, cómo trabajas la música. En, claro, simplemente lo has, lo has dejado así, que, que a lo mejor puedes arreglar escenas con la música, pero ¿qué importancia tiene... Tiene la música en, en tus películas y en, en qué momento. Pues, como las.? Bueno, ¿cómo las la, música, la música no es que esté ahí para arreglar, pero sabes que sí, te es. queda una baza, te queda un as en la manga, que a lo mejor. Eh, a mí saber. la música me gustaría tenerla más integrada desde el principio. O sea, mmm, aparece tarde para mí, eh, porque no imagino. Las películas con música, hay directores que incluso ruedan eh, con la música en la cabeza, yo no. Y luego eh, este montador tan, tan sabio te, era de una escuela eh, en la cual se montaba sin música, porque tenía la teoría de que la película se tenía que aguantar sola y después entraba la música. Esto ahora ha cambiado mucho y, por ejemplo, el montador con el que monto ahora le, le, le fastidia muchísimo que yo no quiera poner música y estamos siempre con el tigre afloja porque él quiere montar con música y yo no. Eh, hasta que ya está terminada. Entonces, el músico, digamos que entra más tarde que en otras, que en otras películas, entiendo. A mí me cuesta, porque al ser además unas películas eh, con mucho diálogo, unas películas de personajes, eh, que yo busco mucha verdad en lo que dicen, claro, la música es el elemento más artificial que hay. No tenemos banda sonora en la vida. Y de repente, plom, entra. Bueno, el metro sí. el metro sí. Y en el Mercadona, o sea, Mercadona hay también. sitios que, que tenemos banda sonora, pero cuando estamos. Por en el Mercadona. <laughs> pero cuando estamos en la intimidad, cuando estamos, nos están pasando cosas, eh, en general no, no hay música. Y entonces, pues claro, entra como un elemento muy. Entonces, bueno, pues con, al principio la metía con mucha timidez y me he ido soltando la melena. Eh, he tenido la inmensa suerte de trabajar con grandes músicos. Con Pascal Gain, con, con, eh, con Alberto Iglesias, en los do, con los dos en varias ocasiones, con Vanessa Garde, o sea, eh, y es otra vez un trabajo muy en colaboración. Eh, ellos ven la película y yo siempre les digo, bueno, yo tampoco les digo, va por aquí. Otra cosa que se hace a veces es darles a los músicos referencias musicales. A mí eso me parece. Muy triste para el músico, o sea, bueno, es una manera, es una manera muy americana también. Se llama incluso el tem track, o sea, los montadores montan con música y luego se la dan al músico para decir cómo eso. Entonces, claro, yo no veo la creatividad ahí, pero es así como se trabaja. ¿no? Entonces, yo a los, a los músicos lo que les, les doy ya es una, un montaje bastante aproximado para que ellos mm, escuchen ahí lo que, o, o planteen lo que quieran. Y a partir de lo que plantean, empezamos a hablar. Pero yo no tengo una idea preconcebida. Aquí va a haber violines, aquí no va a haber nada, o sea, no. Y, 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 con, y, y perdón. ¿Y con canciones alguna vez? Con alguna bueno, canción eh, que dijeras. Joder, aquí me gustaría meter esta canción en concreto con algo que tengas muy preconcebido o algo así. No. Eh, no, no hay canciones que suenan como a veces en películas que suenan canciones así. Pero yo creo que en todas mis películas hay alguien que canta. Eso sí, en todas. En, en, en la primera canto yo. <laughs> no la está sola estoy en un karaoke con, con Alex con, un con uno de los actores eh, en en y canta el ruso eh, en, 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 te en te doy mis ojos canta una, una irlandesa una canción muy bonita de boda en Flores de otro mundo hay una hay una lo que sí que las elegí o sea las elijo muy bien por ejemplo la de Flores de otro mundo es contamíname que, que pues 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 era, la era una canción del momento y además está expresando cosas sí Está la de Peret también, es Mi Soledad, en, en los títulos de crédito. En, to, en todas las películas canta alguien, por H o por B. Al final acaban cantando y todo tiene que ver con... Sí, sí, muy sí, muy sí. cuando hay una canción, por ejemplo, en, en El Olivo también había una canción, una, una muy bonita que le, ahí le pedí consejo a Eva Baliño, la, la sonidista, y ella vino con propuestas de canciones porque tenía que cantarla en el rodaje. O sea que eso ya es sin ecuánum, ya siempre. Bueno, tampoco lo hago a propósito, pero va y pasa. Estoy pensando en, 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 en También la lluvia. En, la canción. en También la lluvia cantan las mujeres. Ese fue un es momento verdad. no mágico de rodaje que luego pudimos arreglar con, 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 la, con la ayuda de Alberto Iglesias, entre otras cosas. Eh, cuando, cuando, las, cuando las madres van a ahogar a los bebés y se ponen a cantarles. Y una buena ecualización porque él era una chica que no cantaba. Por eso te digo que se puso a cantar. Era, era tremendo. Los bebés lloraban y además no dejaban de llorar. El sitio donde estábamos teníamos que marcharnos. Se iba el sol. Eh, nadie entendía la escena. Las, las mujeres indígenas que hacían la escena, que no eran actrices, estaban hartas de estar en el agua. No se conmovían. Allí no se conmovía nadie. Eh, y yo me fui a montaje diciendo, a ver... Ese fue uno de esos días. Esa ¿no? fue una de esas veces de que dije... Qué bonito por la vertida en tu cuarto con un cafecito. Magia, de repente las mujeres cantan, todos se conmocionan y allí la no se conmocionaba moriría, a nadie. La canción era un espanto. Eh, los bebés se querían marchar de allí sí o sí. <laughs> ¡Qué horror! <laughs> horrible. Sí, sí. Pero luego esto funciona. Sí, sí. Bueno, pero tú me has preguntado por la música. Sí, sí, sí no, pero, pero está muy bien respondida la pregunta. <laughs> Me gustaría eh, tener la música más integrada desde el principio, porque siempre me, me es un es, es además me da siempre mucho miedo, porque la música puede subrayar demasiado eh, cuando una película funciona sin música de repente te planteas bueno para qué la música pero o sea, no, no me arrepiento de ni una nota de toda la música que hay en mis películas me parece maravillosa y me parece que, fo que, que, que fomenta lo que hay, pero siempre siempre la meto con mucho cuidado y con, y con miedo pero bueno, que te, te he trabajado con muy buenos músicos, que además respetan eso, o sea, que no, que no vienen con una gran sinfonía, sino que respetan que hay que encontrar el lugar. La música de los créditos, ahí el, el, el músico que ha sufrido conmigo porque no le he dejado casi meter música pone todo lo que lo que llevaba dentro y es maravillosa sí 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 porque ponen generalmente es una música que así la manera más clásica que es momentos de la película pero luego a veces pues elaborados y, y trabajados alguna pregunta más ahí arriba pues creo que van a ser la, sí, la última o las últimas, me parece. Es que tengo que hacer de malo yo en esta peli. Y ayudante de dirección. Eso. Hola, perdona. Eh, Mi pregunta tiene una introducción. Por favor, la introducción. Ah, nada. Que únicamente quería decir que si sigues interesada en hacer la película esa de la gente joven, que aquí somos un puño de chavales muy apañados, así que eh, podemos echar una manilla. <laughs> <laughs> Después de esta introducción... Que yo no podría haber hecho mejor. Me voy a poner un poco más denso, quizá, pero espero que no sea mucho. Habéis abordado eh, durante toda vuestra conversación, que ha sido increíble, eh, de muchas maneras y de diferentes formas, ¿no? que un rodaje es una cosa que no es individual, ni mucho menos, es algo muy colectivo. ¿no? Y también todo ese tema de, de cómo te rodeas, de, por ejemplo, del actor que te vale o que te da algo que te interesa para ese producto. ¿no? Entonces, mi pregunta va. Para, eh, sobre A la hora de tú decidir, no solo el cast, sino todo el equipo ¿no? de rodaje, de, de quién te rodeas, para una película que no solo es sacar la película adelante como que se hagas escenas, sino que además tiene un concepto o un mensaje que es tan personal o tan complejo, tan político, ¿no? que no es solo disparos y ya está, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo haces eso? ¿no? ¿Cómo es el proceso de decir, me rodeo de esta gente? no por estos motivos, ¿no? ¿Cómo es ese buscar un equipo que te funcione no solo para lo funcional técnico, sino para lo narrativo o para lo, lo, sí, lo artístico? Bueno, eso... eso mmm, o sea, rodearse de la gente que quieres, no siempre puedes. O sea, uno quiere, pero a veces mmm, no se puede o el productor tiene otra idea o... Entonces, eh, es, es una... Aquí a, a todo esto no ha salido la figura de, lo, de los productores o productoras, que es fundamental, porque todo esto que estamos hablando se hace, eh, al menos yo he tenido la suerte de hacerlo siempre muy cerca de los productores, que también ven desde el casting hasta, por supuesto, el guión, y también están ahí dando su punto de vista y, y, y participando. Eh, uno también se tiene que ganar el respeto del productor y que no, que no lleve la película a un lugar que no quieres, ¿no? Pero bueno, si estableces una buena comunicación y, y, y tienes suerte, porque en todo esto siempre hay un elemento de suerte y, y confían en ti, pues eso, eso ocurre. Entonces, el equipo, bueno, pues yo no siempre llevo a la gente que me gustaría, en general, más o menos, pero a veces o no pueden o el productor te plantea a otra gente. Y bueno, pues de repente trabajas con otra gente que tú no hubieras pensado y también funciona. O sea, uno también genera las relaciones. Eh, Hombre, yo por ejemplo para la última película que la, la, la que voy a hacer, el director de foto de, de Maisabel no podía, entonces eh, he tenido que buscar. Entonces sí que buscas gente que cuando ves su trabajo a ti te gusta, tiene una sensibilidad o piensas que, claro, si te, si te buscas a, a, para hacer una película como Te doy mis ojos, a no sé, a alguien que hace fantasía o thriller o, o acción, pues a lo mejor. Pero luego te encuentras con directores de foto o directoras de foto, que también hay muchas, que, que también son muy versátiles y que también están haciendo a lo mejor una cosa todo el rato y de repente les gustaría. Entonces, en el fondo es comunicación, o sea, encontrarte con alguien que, que esté eh, abierto a entender tu idea y a aportar sus, sus, sus ideas a ese camino, porque al final en una película que es un trabajo súper colaborativo, se escoge un camino que es el que más o menos intuye o ve el director. Pero, pero con la colaboración de todos. Pero claro, hay que coger un camino, no, no, no puedes ir por varios. ¿no? Y ese camino pues lo vas encontrando en conversaciones. en Y a mí me ha sorprendido que de repente he trabajado con gente que a priori eh, no era de mi cuerda, que se dice, y de repente te entiendes bien, te entiendes fenomenal. Entonces, bueno, es. Y también me he ido con gente que he pensado, este completamente de mi cuerda, y ha sido un desastre. Entonces, sí. Hay un elemento de suerte y hay un elemento de, de yo creo que de voluntad, de, de querer, de querer trabajar bien y dejarse el ego en casa y, y hacer la mejor película posible todos. Pero bueno, un rodaje de todos modos es un sitio complejo y yo cuanto más mayor me hago más complejo que lo veo, porque yo creo que de joven me entusiasmaba mucho y disfrutaba mucho eh, y sigo disfrutando mucho, pero ahora veo también otras cosas. Ahora veo también Igual también nos vamos haciendo más nosotros. ¿no? Igual nos hacemos más pero también veo que es un lugar donde hay mucha tensión, sí. hay mucha presión, trabajamos bajo muchísima presión. Eso igual cada vez más incluso diría. Y cada vez más porque salgamos con menos tiempo, porque el listón está muy alto, porque competimos en un mercado internacional muy potente, mejor en general financiado que, que nuestro cine, pero tenemos unos técnicos que son un flipe ¿eh? porque hacen verdadera magia. Pero trabajamos bajo mucha presión, hay jerarquías. Hay... Entonces, mmm, navegar todo eso durante dos meses de intensidad, más los dos, o sea, es un lugar que yo tenía más idealizado y que con la edad voy viendo que, que, que por debajo hay muchas corrientes y que son, <laughs> no No sé, a lo mejor tú no lo ves. No sí, es que me enfade sí. o nada, sino que digo, jolín, no está, a ver, no siempre está es tan bonito, no, es duro, es, es, es duro. Verdad. A mí siempre me ha parecido que dirigir, especialmente, se ha ido haciendo cada vez más complejo. O sea, pero yo vosotras, creo que es duro directoras... para todos, eh, es duro para los técnicos, es todos, duro para, para los, yo creo que actores. Lo, lo, los la, las directoras habéis tenido que ir asumiendo tal cantidad de cosas que antes no había que asumir. Mm. Es decir, en todos los procesos de lo de de hacer una peli, ya al margen de rodaje incluso. O sea, tengo la sensación de que ahora llegáis más cansadas al rodaje de lo que se llegaba antes. Ya. Yeah. Antes... Porque las preparaciones, o sea, yo llevo preparando la película que voy a hacer desde hace un año. porque los castings empiezan mucho antes, porque luego la gente está muy ocupada y no hay fechas, tienes que hablar con los técnicos mucho antes, porque está todo el mundo también bastante pillado, y claro, llegas, yo antes te ponías a hacer casting dos meses antes, yo llevo nueve meses, que ya digo, ¿qué íbamos a hacer? Ah, sí. <laughs> sí, ya lo hemos hecho, yo tengo la sensación a veces de que ya lo hemos hecho. No, o sea, yo no, no quiero, o sea, me parece un trabajo alucinante alucinante el, la, la, la posibilidad de, de, de crear historias y de conmover pero que, que esto es una cosa personal que a lo largo de la vida he ido desidealizando cosas porque veo que es un lugar o sea un entorno laboral a veces eh, a veces a veces duro a veces sí. pero bueno dura poco <laughs> y te vas a casa sí pues eh, no sé si no creo que ya. No nos ya no, nos dicen no, no tenemos no, pero... tiempo para más. Jo, muchísimas eh, gracias. Ha sido un placer estar aquí hoy con Luis hablando de cosas que no habíamos hablado nunca. Es verdad. Los dos después de cuatro películas. Sí. De hecho no nos habíamos visto. De hecho no sé quién eres. Bueno un aplauso para Isia por favor. Para no, Luis. Y sí, Es la no, maestra. No. Ay, qué grande.